Durante las primeras horas del día 12 de diciembre del 2021, Vicente Fernández estaba partiendo de este mundo. Él perdió la vida a los 81 años de edad en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Ante este triste acontecimiento, ha circulado en redes sociales un video donde podemos ver al intérprete compartir cuál era su última voluntad. En este material audiovisual podemos ver a Vicente junto a su hijo Alejandro Fernández. Ambos están en un gran concierto. Luego de cantar algunas estrofas con el conocido Potrillo, Vicente Fernández da unas palabras bastante nostálgicas. Estas estaban relacionadas con el día en el que él partiera de este mundo. El día que me estén separando la van a cantar todo mundo en televisión. El intérprete, muy conmovido, da a conocer cuál es la melodía que él quiere que canten el día en el que él pierda la vida. La canción que Vicente Fernández mencionó era Volver, Volver. Pero este pedacito de canción para mí es muy especial. La pérdida de don Vicente Fernández ocurrió después de que el intérprete pasara más de 4 meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de una fuerte caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos. En el mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram se puede leer lo siguiente. En paz descanse, señor Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 a.m. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo. Gracias por seguir cantando. La noticia de la pérdida del conocido charro de Huetintán conmocionó a sus millones de fanáticos, colegas y sobre todo a su familia. De acuerdo con los reporteros que acudían todos los días al hospital para poder recibir el parte médico, los hijos y los nietos del cantante ya llevaban un par de días reuniéndose a las afueras del Country 2000, sitio donde el cantante partió de este mundo. La salud del artista de talla mundial decayó desde el pasado 9 de diciembre, fecha en la cual se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva. Esta ocurrió el pasado 1 de diciembre. Cabe recordar que el cantante llevaba desde el 9 de agosto de este año internado en el hospital. Fue durante una emisión del programa Venga la Alegría que los conductores mencionaron que supuestamente Vicente Fernández había tenido complicaciones por una falla en uno de sus pulmones. Esta información no fue confirmada por ninguno de los integrantes de la dinastía. Sin embargo, Vicente Jr., el día 10 de diciembre afirmó que su padre sí estaba delicado. Los reporteros que estaban a las afueras del hospital notaron que las visitas al cantante eran más prolongadas, al menos esto a comparación de los anteriores meses en los que el cantante había permanecido en el Country 2000. Ahora que el cantante ha perdido la vida, desde el día 12, se han estado haciendo múltiples homenajes en su memoria. En estas celebraciones podemos escuchar todas sus canciones. Con esto está más claro que él se ha ido. Únicamente de forma física, su legado ha quedado con nosotros para siempre. Y como él lo dijo en alguna ocasión, sigue siendo el rey. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.